la que se ha liado el día de hoy para Tigres, amigos. A continuación les diremos en directo algunas de las noticias más relevantes del día de hoy de nuestro equipo Tigres. Dejen sus comentarios aquí abajo, no olviden dejar su like y suscribirse para unirse a esta hermosa familia. Y para agregar, dejen un comentario que próximamente estaremos regalándoles una increíble sorpresa. Atentos todos. Pista y jersey. Tuca Ferretti arremete contra el Piojo Herrera por llamar viejo a Tigres. Ricardo Ferretti manifestó que todos los equipos de la Liga MX desearían tener a los viejos que hay en Tigres, ya que sabe que son jugadores de gran calidad que, sumando, lo ganaron prácticamente todo. En el fútbol no hay edad, hay capacidad. Tanto puedes utilizar a un jugador de 17 años y te resuelve como uno de 38. Se trata de capacidad, no de edad. Si ves la temporada de Tigres, si llegaron a donde llegaron fue por los viejos. ¿Viejos? Ya quisieran 16 equipos tener a estos jugadores, dijo en entrevista. Chaca Rodríguez, Ayala y Venegas son bajas para la clausura 2023. Los tres jugadores finalizan contrato al final de la temporada y, de acuerdo a información de Vladimir García, reportero de TUDN, ninguno renovará. De tal forma que no entrarán en los planes de Miguel Herrera para el próximo semestre y se mantiene el proyecto de mexicanización y reducción de edad dentro del plantel. Por el momento aún no hay otra salida confirmada en el cuadro universitario, pero los jugadores estarán sujetos a una evaluación por rendimiento. Edu Nascimento vinculado a llegar a Tigres. Medios en Brasil han puesto el nombre de Edu Nascimento, quien actualmente se desempeña como centro delantero del Cruzeiro en la órbita de los Tigres. El delantero de 29 años suma un total de 23 anotaciones en los 47 partidos que ha disputado en todas las competencias. Cabe mencionar que Cruzeiro aún adeuda a Tigres $1,000,000, esto por la compra de Rafael Sobis en 2016, el cual el año pasado anunció su retiro de las canchas con 36 años de edad. ¿Y ustedes qué opinan de esta situación, amigos? Dejen sus comentarios aquí abajo, no olviden dejar su like y suscribirse para unirse a esta hermosa familia.